de usar el atril de esta maravilla de cordobés que se acaba de ir, que es el primero que me tendió una mano en Buenos Aires. El primero que se hizo amigo, y como era un tipo normal, seguimos amigos. Claro, porque a veces, cuando la gente se hace famosa, se sube al caballo y ya, hay problema. Y Carlito ha sido también un tipo parejo, con una particularidad. Yo lo conocí cuando vine el lunes de miel con mi mujer a Buenos Aires, y lo conocí en un lugar que tenía de comida Julio Marvi, el que nos presentó a la delegación del Chaco aquella vez. Y ahí nos hacemos amigos y yo lo invito a la casa de una hermana mía en La Nube, y vino con la mujer. Me invitan a un programa ahí porque Ariel Ramírez quería que vaya a un festival, no un festival, un programa de folclore que había en Canal 7. Dice, yo quiero que usted vaya y me diga ahí el verso que me dijo a mí. Entonces le pido, no me acompañe, le digo a Di Fulvio, y fue conmigo a Canal 7 y me hizo el fondo, viste que antes el que te iba a recitar un verso tenía que tener un fondo. Entonces yo a los míos le decía a mi albañil, porque me hacía el fondo, ¿verdad? Y bueno, hace 64 años, señores, llegábamos acá los chaqueños. Yo quiero agradecer a los que están viéndome en algún lugar del Chaco, en algún lugar del mundo, los que quedan. Yo ya tengo 84 años y vine con... Y vine con 28. Así que hace 56 años que llegábamos acá, aterrizábamos con la delegación del Chaco. Yo era de Villángela, Jovita Díaz era de Villángela, Marcial Suárez de Barranquera. Y en ese entonces el gobernador era Vítel. El intendente de Villángela era Julio Lorenzo. El ministro de Salud Pública era doctor Pastor de mi pueblo y además padrino de casamiento mío. Y dice, che, vamos a decirle que vaya a Cosquín. No, la delegación, le digo, sale de Resistencia. Y hablaron con la Peña Martín Fierro y nos incorporaron a los tres. Y así surgió que Jovita salió de Revelación. Yo gané como cuentista recitador y se instaló el Camín Cosquín con mi aparición, porque me atreví a decir que era hijo de gringo en el Festival Nacional de Folclore, con un poema mío que es autobiográfico, dice, casi gringo, lo habrán escuchado por ahí. Y ahí le metí el dedo en el ojo a la mayoría de los que estaban acá, porque acá el que no es hijo de gringo es vecino. ¿O no? Es un país así. Y gracias a Dios que hay de todos los credos, nos llevamos bien. Así que nos pueden mirar de ejemplo, aunque estemos peleados los argentinos, pero con las comisiones, los credos, andamos al pelo. A veces nos prestamos el templo, fuera de broma, es así. Bueno, como hay gente esperando, yo no voy a ser muy largo, pero voy a arrancar con una cosa que me contó un médico del Chaco, con la particularidad que nació cerca de la zona donde yo nací, Colonia Baranda, donde nació Carlos Pino también, de los trovadores. Y yo, en un campo llamado La Raquel, que arrendaba a mi padre. Mi padre vino de Italia primero y mi madre vino después, con Pascual y con Isabel, un chico de 2 años y una nena de 10 meses. Y después el resto nacimos por acá, y algunos en el Chaco. Y bueno, este médico, yo lo quiero destacar, no voy a decir su nombre, porque es hijo de hachero. Y para mí eso tenía un valor trascendental, porque comúnmente los hijos hacheros seguían el oficio del padre, como el cachapecero. Querían parecerse al padre.
y el padre quería que él fuera algo más. Y él eligió ser médico. Entonces me contó una historia que yo alguna vez creo que la grabé, así que la tienen que haber escuchado. Pero me la pidieron, así que la voy a contar. ¿Puedo? Y estaba atendiendo en el consultorio, viste que en el consultorio adelante hay una chica que es una suerte de enfermera ayudante, pero que atiende los pedidos de turno y quién viene y a quién le toca. Y había una señora que le daba el turno a todos. No, pase nomás, pase nomás. Y la secretaria del doctor, que lo cuidaba al doctor, que no hubiera... Dice, doctor, yo le tengo que decir algo. Ahí hay una que le va dejando el turno a las otras. Se ve que quiere quedar para lo último. Y para lo último ya es de noche, ¿vio? Entonces yo lo quiero tener advertido. Dejala nomás, dice, yo sé manejarme. No me va a atropellar él a mí. No, yo le digo, por ahí es una cargosa, media loca. No, 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 déjala nomás. Se fueron todas, dice, ¿está la última? Le dice el doctor, sí. Decirle que pase. Pase. Me dijo mi secretaria, dice que usted le fue generosa con el resto de las pacientes, que le iba cediendo el turno. Sí, no, porque yo, ¿sabe qué? Lo que tengo que decirle a mí me da mucha vergüenza, ¿vio? Y miraba así, no escucha a la chica, ¿no? No, no, hable tranquila. No sé cómo empezar, mire. Me da vergüenza, doctor. Vea, mija. Si piensa que yo le voy a pedir que se desnude, que sea tranquilo, porque desnudos tengo visto ya más de 1000. No se trata de eso, es otra cosa personal mía. Y bueno, cuénteme. Que usted sabe, doctor, que yo todos los días a las 6 de la mañana, a mí me da una vergüenza, pero en punto, ¿eh? A las 6 de la mañana voy de cuerpo, doctor. Y el doctor la mira y dice, usted me hace reír. Eso es lo que le daba vergüenza cantarme. Y sí, a mí me... Mire, por esa puerta usted no tiene la idea de la gente que desfila por lo contrario. Que no puede tener la regularidad intestinal que usted tiene. Agradézcale a Dios. Todos los días a las 6 usted tiene que ir a prenderle vela a la Virgen de Itatí. Vaya. No, pero hay un problema. Dice, ¿cuál? Me despierto a las 7. Y le daba un poco pudor. Y este es un cuento, un certamen que hizo una... ¿Cómo se llama esto que producen remedios? Los laboratorios. Hizo un certamen de cuentos de médicos que mandaban grabados ellos y me lo hacían escuchar a mí. Y después yo busqué a Garaycochea, un amigo que se nos fue el año pasado, a Hughes, otro libretista, para que hagan de jurado y quién iba a ser el ganador. Y este es un médico que hace una crítica del inconformismo del porteño, y el porteño nunca está conforme. ¿Viste cómo son? Viene un amigo y le dice que lo visita, eran compañeros de trabajo, porque el tipo pasa más horas con el compañero de trabajo que con la familia. Y dice, che, qué casa hermosa que tenés, el patio. Tenés una churrasquera, hermano, ¿sabés lo que es eso? Tenés una parrilla. Los que vivimos en departamento, que
donde fritamos algo, ya el del departamento de arriba ya no, se nos queja que hay olor a frito. Y vos tenés acá, sí, pero sabés cómo. Igual, si yo quisiera más espacio, puedo hacer una piscina. Y bueno, pero eso es otra cosa. Y dice que un día el Todopoderoso mira hacia Buenos Aires y ve que los hospitales tenían gente para atender, pero no había médicos. Entonces el Todopoderoso tiene un gesto de piedad, desciende, hecho hombre, va a uno de los consultorios importantes de un hospital importante, se pone la bata de médico. Había tomado la decisión el Supremo de hacer algunos milagros, así que agarró a los más castigados. Dice que pase el primero. Y entran con muletas. Pase, pase, está bien. Dice, no, ¿qué quiere decir que soy maratonista yo? ¿Viste que tengo problemas? Sí, lo veo que tengo problemas. Pase y cierre la puerta, ya va. Me tengo que dar vuelta, soltar las cosas, esperá. Bueno, veo que tiene problemas. Sí, problemas para caminar. Si no ve, esto es por ciego. Mal arriado el tipo. Y Dios, con la paciencia de Dios, pero además de los médicos que a veces tienen paciencia con nosotros, porque nos dicen paciente, pero nosotros a esta edad ya somos impacientes. ¿Viste que nos dicen paciente? ¿Por qué paciente? Si los pacientes son los más impacientes que tienen. Entonces tienen que armarse de paciencia. Bueno, está bien, está bien. Bueno, yo lo que le voy a pedir que usted sea firme en los travesaños de la muleta y se hierga. ¿Qué es lo que querés? Que se afirme en la muleta y se hierga en toda su estatura y se pare sobre las piernas. Es lo que quise hacer toda la vida. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés inventar ahora? Lo que le estoy diciendo, que se afirme, primero tiene que tener fe y creer en usted. Si no cree en usted, no vamos ni a empezar. Afírmese ahí. Y como le puso firmeza en el pedido, se afirmó ahí. Ahora hiérgase. De a poquito. ¿Vio que pudo? Dice, bueno, ahora suelte el travesaño. Me voy a reventar contra el piso, ¿qué querés? No, no. Apóyese con las axilas en la muleta, ahí quédese. Pero pruebe que usted está parado sobre sus pies ahora. Está sobre sus piernas. Bueno, deje caer la muleta. Está loco. Me voy a arreglar la pierna y me reviento el hocico contra el bicho. Le pido por favor que tenga fe en usted. Si quiere, suelte las manos, levante las axilas, no las suelte a la muleta si es que tiene miedo de caerse y fíjese que está parado sobre su pierna. ¿Se siente fuerte? Sí. Bueno, suéltele la muleta y la suelta. Bueno, ahora preste atención a lo que le voy a decir, le dice el Supremo. Primero un pasito. ¿Qué? Un pasito primero, con una pierna. La pierna izquierda. Y hacia, ahora con la derecha. Venga hacia mí despacito. Venga hacia mí. Y caminó. ¿Vio que pudo? Bueno. Ahora dése vuelta y regrese. ¿Y regresó? Acelere el paso y va a ver que puede. Sí, sí. Bueno, está bien. Y ya está. Está caminando. ¿Qué más quería? Eso nomás. Bueno. Buen día y que pase el que sigue. Y sale el otro para afuera y están todos expectantes porque no había médico y este solo atendía.
Y seguí, ¿cómo te fue? Como todo lo que te atienden, como tú. Ni me revisó y encima se me quedó con la muleta. Luis Landricina, señoras y señores, y Marcelo Simón sobre el escenario juntos. Esta noche, esta plaza está de pie para reconocer la trayectoria de ambos. Mirá, Luisito, la gente de pie, Cosquín de pie. Esto en la Argentina es una demostración de respeto, de cariño y de admiración. Luigi, querido. Y este premio también es al reconocimiento de la enorme tarea de difusión de la cultura argentina, de aquel muchachito que llegó en la delegación provincial de polainas y bombachas con sombrero ala para atrás y hoy es ese enorme exponente de nuestra sana cultura.